Miguel Franco del Atletismo Parralense. Miguel, ¿cómo pinta este año 2022 luego de que pues la pandemia no se va? Así es, Richard, no hay ahorita aquí en el estado de Chihuahua, no hay carreras todavía, no han autorizado todavía. Ahorita donde estamos saliendo, pues tú como te das cuenta, hubo una carrera ahí del Oso Negro, que participaron unos compañeros y les fue muy bien. Los felicito por tu medio. Y nosotros nos estamos preparando este 2022 para nuestra primera competencia del 2022 en Torreón, que es el Maratón Lala, que será el día 6 de marzo, la primera semana de marzo, con el favor de Dios. ¿Cuántos van por parte de Parral, Miguel? De aquí van de grupo donde pertenezco yo, vamos 5, y luego de otros compañeros que se van como otros 3, vamos como unos 10 en total más o menos. De aquí un contingente de 10 personas de aquí de Parral, al Maratón Internacional de Leche Lala. ¿Participaste, Miguel, en San Silvestre Delicias? No fui, no pude ir, fue la única que se hizo el fin de año. No tuvimos oportunidad por las cuestiones de trabajo, no pudimos asistir. Por otra parte, Parral, la del Minero, la Guadalupana, entraron en receso. Entraron en receso precisamente por la cuestión de la pandemia, todo eso no se organizó, no hubo quien las organizara o no quisieron organizarlas. Sobre los bolsos, que aquí en el estado de Chihuahua ahorita no hay actividad deportiva, pues, prácticamente en el atletismo. Es decir, estamos participando, yo salí en noviembre a una carrera a Torreón, que es donde sí están participando, están haciendo carreras presenciales con las medidas que está... que exige el gobierno, la Secretaría de Salud y todo eso. Yo he estado yendo a Torreón. Por cierto, nos fue muy bien ahí en Torreón en un 21K, trajimos el primer lugar en noviembre pasado. Esperemos que este lunes 24 cambie el semáforo, Miguel. Pues ojalá, esperemos que cambie por el bien de todos. Es que la cuestión está en uno, ya sabemos cómo lidiar con esto, ya tenemos 2 años con esta pandemia. Y no se ven resultados porque no queremos nosotros. Todo depende de uno. Porque ya sabemos, ya no necesitan decirnos, o sea, sabemos que tenemos que cuidarnos, no doblar bandera. Y ojalá que la actividad deportiva se la activen, porque es necesaria la actividad deportiva.